Hola, esto es Hablemos con Música, aquí desde la Escuela Municipal de Música Víctor Hugo Budini, un programa que, como dijimos anteriormente, dedicado a los artistas locales, a nuestros alumnos. Y bueno, hoy tenemos como invitado a Salvador Peralta. Hola Salvi, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que es un gusto, es un placer que hayas aceptado venir a compartir todo tu arte a nuestra escuela y para toda la gente de Adelia María. No, gracias a ustedes por invitarme y tenerme en cuenta siempre. Bueno, Salvi, contanos un poquito qué es lo que vos haces. O sea, qué género, cómo se llama, de dónde nace, cómo viene. Porque mucha gente no sabe de dónde proviene ese género, qué es lo que es. ¿Cuáles son los inicios del género que vos haces? Y bueno, yo hago trap y rap, generalmente trap. Que a diferencia del rap, lo que varía es en la base, en el beat, tiene otros sonidos más nuevos, o sea, más actuales que lo que sería el rap de la old school, de la vieja escuela. Y bueno, nace de Estados Unidos, de un barrio de Nueva York, del Bronx. El trap nace entre los 90, si no me equivoco, y el rap viene de los 80, por ahí, de descendencia afroamericana. Qué bueno. Bueno, mucha gente no sabe eso, y está bueno que lo aclare. ¿Y qué fue lo que te llevó a vos a incursionar en ese género? Y yo andaba en skate cuando era más chico, hace un par de años, hace 3-4 años. Yo andaba en skate y miraba videos de gente, de pibes que andaban de Estados Unidos y escuchaban rap, escuchaban hip hop, y era yankee, y a mí me gustaba. Entonces empecé a escuchar y después me empecé a meter más y más en la movida. Y empecé a escuchar también rap de España, rap argentino. Y el argentino o el de España me gustó más porque como lo entendía o me sentía identificado y me gustaba. Y escuché así un año, dos años rap o tres. Y en 2018 se me dio por escribir una canción que no la subí ni nada. No la grabé y en 2018 después escribí otra y esa la grabé. Sí, la grabé con un amigo. Y se me dio por subirla a YouTube. También además porque estaban todo ese tiempo de las batallas de freestyle. Y mirábamos y nos gustaba y era como algo nuevo. Qué bueno. Bueno, también sabemos que hace poquito, en una movida que hizo la Secretaría de Cultura, a mí una de las cosas que me llamó la atención, la cantidad de chicos que hay. Todos se juntaron atrás de la Secretaría. Y la verdad que yo desconocía y me asombró la cantidad de chicos jóvenes de todas las edades y una de las cosas que me llamó la atención fue el nivel que tenían de... Bueno, yo no entiendo mucho, pero yo veía que se respondían y se contestaban y la verdad que estuvo buenísimo esa juntada. Sí, hay muchos pibes que empezamos nosotros, pero después hay muchos que le estaban metiendo y... Bueno, mis amigos y después también hay otros chicos que rapean, que tienen canciones, que escriben, que hacen freestyle y yo siempre le digo que si quieren mandarle, que le hagan, total. Por supuesto, este es un espacio que es para eso. Sí. Vamos a ver si invitamos también a otros chicos para que puedan participar de este programa. Y sí. Salvi, en las letras que has hecho... Por ejemplo, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué te lleva a hacer esa letra? O ¿cómo salió? Hay una canción que la escucha muchísima gente escucha esa canción. Y bueno, ¿cómo fue que te llevó a hacer esa canción? Son de momentos de mi vida, de que me pasa a mí, de lo que vivo, de lo que pasa en el mundo o acá en el pueblo, de lo que quiero tener. Qué sé yo, de lo que siento por mi mamá, por mis amigos, por mi barrio, o de lo que quiero tener en un tiempo, en un futuro,
cantar de lo que vivo, ¿viste? Lo que me pasa a mí. Las vivencias que uno tiene. Sí, siempre todo, vivencias reales y tratar de contar lo que me pasa. No darle otra cosa a la gente que no sea lo que yo no vivo o un mensaje que no me parece que tendría que ser. Qué bueno, qué bueno. Salvi, y contame un poquito, ¿en qué consiste, por ejemplo, porque para mí, que no entiendo mucho, era como una payada, era como que se contestaban un pibe y otro. ¿Cuál es ese juego? ¿Cómo es ese juego? Sí, o sea, en una batalla de freestyle sobre... los que rapean y después está el beatboxer, que puede ser el que hace beatbox, o si no, sobre una pista, sobre un beat, en el parlante. Y es freestyle porque es estilo libre, o sea, se improvisa en el momento. Entonces yo te digo algo y el otro lo piensa y lo responde ahí al toque, y así se van tirando y se van respondiendo. Es más o menos como los payadores. Como que los payadores, claro, eso es lo que me llamó la atención. Es lo que pasa ahí en el momento, entonces vos podés agarrar y lo que te dice lo usás para responderlo, lo que está pasando en el momento, lo que se te ocurre. Entonces todo improvisado, todo en ese momento. No es que vos lo tenés pensado o lo tenés escrito, es claro. En el momento. Por eso es estilo ahí, libre. Por ejemplo, en esa batalla, si se le puede llamar, ¿alguien gana o salen en...? Sí, sí. O sea, porque tenés un cipher que se llama, que ponen, te sentás, o sea, estás con los chicos y rapeás, o sea, y haces freestyle así, y es sin competencia. Pero ahí sí hay competencia de freestyle, hay batalla de freestyle. Y por lo general hay jurados, o sea, siempre hay jurados y votan. Votan mediante la opinión de cada uno, o sea, hay ciertas cosas que tienen que tener en cuenta. Y puede ser réplica, que es cuando hacen así, ponerle que es como un empate, y si no, eligen a otro. Pero sí, sí, está... Hay mucha, como una competencia. Sí, hay mucha batalla de freestyle acá en Argentina, en España, en todos lados. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Salvi, la verdad que... Es un gusto que estés acá, te agradecemos muchísimo. Sé que te hemos robado un tiempo ya de vacaciones, pero la verdad que es un placer que estés acá en nuestro programa. Y bueno, vamos a invitar a otros amigos, compañeros, que hacen lo que haces vos, y este es un espacio para eso. Sí. Así que, bueno, sería bueno que digas tu canal de YouTube, cómo está, cómo te pueden buscar. Bueno, primero que nada, gracias, como dije antes, de tenerlo en cuenta y de darme una invitación y una oportunidad, así como también a los otros pibes. Y yo en YouTube aparezco como Sido, o sea, X, Y, Latina, la D y la O. Y ahí me pueden buscar y pueden escuchar todas mis canciones, que están toda su vida ahí. Y si no, también en Spotify también hay. Y ahora, en una semana, voy a subir un tema nuevo, así que también... Buenísimo. Si lo pueden escuchar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Salvi, ¿algún mensaje para los chicos, para los jóvenes? Sí. Que nunca se rindan, que siempre le manden para adelante, sin importar lo que le digan, porque si se ponen a pensar lo que le dicen, no van a llegar a ningún lado. Y lo importante es tenerse fe y amor propio. Confiar en uno mismo y... Todo llega, con fe y con mucho trabajo, todo llega. Todo llega. Bueno, Salvi, muchas gracias. No, gracias a vos. Esperamos que nos volvamos a encontrar en cualquier oportunidad. Seguro. Gracias, Salvi. Me buscan la Jory, no ando con Fike, yo ando con homie. Vestido de Nike, me buscan la Jory, no ando con Fike, yo ando con homie. Vestido de Nike, me buscan la Jory, no ando con Fike, yo ando con homie. Vestido de Nike, me buscan la Jory, no ando con Fike, yo ando con homie. Baby, acelero, sigo en el game. Muero leyenda, like Kurt Cobain. Cuando me pega, allá arriba me ven. Van a decir, yo no confiaba en él, pero ahí está, ahí lo tenés. Se pegó, no lo puedo creer. Y yo de gira por todo el país, con toda mi ganga viviéndolo al 100.
sabes, negro lo voy a tener. Todo que ahora de chico soñé, poder cumplirlo y poderlo ver. Comprarle una casa a esa mujer, desde chico que lo prometí. Cuando me pegué no me llamé, no me busqué, no me envidié. Pussy rapper, te burlaste de mí, what the forro y me vas a pedir. Voy a ser yo el que me burle de ti, y de a miles me van a llover. Mi mamá luqueada ya quiero tener, estoy en lo cierto, si me lo propongo lo voy a obtener. Puta, no te miento, yo un par de conciertos ya quiero tener. Volverme a casa y sentirme bien, cuando uno fracasa eso no lo ve. Quiere retirarse pero así no es, tiene que esforzarse y volverlo a hacer. Ese hater nunca lo puede creer, como hacemos todo para sonar bien. Me ve en el juego y quiere perder, su mujer a mi hora me empieza a querer. Llama todo el día para que le dé, me ve lo que tengo y lo quiere tener. Si se moja obvio empieza a llover, quiero salir al guero, tiene mi respeto pero obviamente tengo que crecer. Vestido de Nike me buscan la Jory, no ando con Fike y yo ando con Homie. Vestido de Nike me buscan la Jory, no ando con Fike y yo ando con Homie. Vestido de Nike me buscan la Jory, no ando con Fike y yo ando con Homie. Vestido de Nike me buscan la Jory, no ando con Fike y yo ando con Homie. Tiro con la Draco con balas en on. Kilo como narco, traficando flow. Acá no es barato, no quieren su show. Andamos sin contrato, ansiedad con el show. Te reparto para ecos del Bronx. Ni con zapatos, vos tirás bidón. Pussy rapper que dice que no, pero tu llorilla me miró. Ya me siguió, me dice que sí. Si ya admiró, este guachín. En 2020 salgo del país. Si ya soné por todos los parís. Una guacha linda, corta a Loniki. Que me deje sin todo mi ki. Dándole como siempre al tiki. Seguramente te quedas sin kit. Vestido de Nike me buscan la Jory, no ando con Fike y yo ando con Homie. Vestido de Nike me buscan la Jory, no ando con Fike y yo ando con Homie. Vestido de Nike me buscan la Jory, no ando con Fike y yo ando con Homie. Vestido de Nike me buscan la Jory, no ando con Fike y yo ando con Homie. Ya, ya. Bueno, esto ha sido el programa de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro en esto que se llama Hablemos con Música. Y un deseo que